tenemos un match de lo que es Winners Round 2 entre San Pedro Sula contra Tegucigalpa. Tenemos a Taco y tenemos también a Josh. Realmente dos nombres prominentes lo que es cada uno de su región. Y la verdad es que nunca he visto ese matchup como de Cloud Little Mac. Pero como sabemos, Cloud se puede aprovechar de esa plataforma y también tiene todas las spacing tools que puede hacer ante un Little Mac. Pero no recordemos que también Little Mac puede hacer unas comebacks o también puede ser combos de su sound. Yo estoy feliz de ver aquí a un Little Mac. La gente tiene miedo de tirarlo, de usarlo. Sabemos que Ed lo usa bastante, pero yo creo que ni lo está usando en este torneo. Mejor Little Mac de Honduras para hacer cero con el azul. Se le va la Kyo. Son los dos personajes, son Kim Popo. O sea, los dos personajes vos les puedes hacer algún tipo de marruja en el Edge y los vas a poder eliminar. Y justamente eso le acaba de pasar a Taco ahorita. 162% y con cualquier golpe lo puede eliminar. Si quiere tomar en serio el limit. Yo digo que lo mate antes de tener es el limit. Puedes hacerlo con un golpe normal. Uy, Taco falla. Buen dodge. Conecta de nuevo. ¡Qué peligroso es el Little Mac! Está usando de nuevo. ¡Uy! ¿Eso fue un down? Fue un down, tío. Mató a 172. Bueno, no sabía que podía matar, pero obviamente a 172 casi bueno, el stage es como un stage enorme. No, claro. Algo que sí veo es que Josh está como que respetando bastante las spacing tools de Cloud. Así que eso ayuda bastante en este mashup. Pero veremos si Cloud también ve. Taco puede sacarlas. Fíjate que yo cuando juego contra el Little Mac me da miedo porque nunca sé qué rayos va a hacer. Hace bastante dash dance, hace el space y llega, te golpea y tiene super armor con lo que sea que te vaya a pegar. Es molesto. Taco se puede recuperar, hizo al revés el up y aún así se recuperó. Buen grab, leyendo bien, está recuperándose Taco. Taco tiene que leerte un poco y lo va a hacer mejor cada vez. Buena Teo, logra conseguir la kill. Tira el limit por alguna razón extraña. Creo que ya se le iba a acabar. Pero usualmente lo tiene bastante. Lo único que sí es olvidarlo. Vemos cómo estamos en un bastante porcentaje. Taco se ha recuperado después de ese kill. Y está regresando al stage. Josh está un poquito más cauteloso. Entra con el dash attack, no conecta, pero sí el jab. Quiere salir por la parte de arriba. Up tilt, Josh corriendo bastante. Tiene el limit, pero le conecta con el golpe. Tendrá que usar el limit, se le va. Uy, pero en la caída lo hace muy bien. Josh está agarrando el edge. Tiene el KO. Uy. Hace el grab, pero no logra conectar. Tiene que tirar KO, no conecta, quiere hacer el read, buen bait de parte de Taco para poderse lo sacar en realidad. Eso fue un KO punch algo desesperante, porque la verdad con esa tool puedes mantenerlo y la verdad le metes un gran miedo sobre todo a tu rival, porque tiene que respetarlo, no te puede hacer approach así porque lo vas a recibir. Yo sentí que fue más como quedó baiteado y lo tiró, baited. Taco está recuperándose, están más tranquilos los dos, están con bastante miedo, saben que hay mucho en juego. Uy, dash attack. Taco cargando el limit. Lo puede tener o no. Uy, se lleva el equipo. Buenísimo cómo conecta. Eso siempre te agarra por sorpresa. Aunque sea una vez, eso te agarra por sorpresa. Realmente un poco difícil, sobre todo estar en una ledge situation cuando estás, digamos, contra un Cloud que tiene con limit, porque puede hacer bastantes options, puede hacer a B si haces neutral gear up, puede predecir una roll, puede producir casi cualquier option debido a cross slash. Entonces, claramente aquí no fue la mejor decisión quedarse en el ledge, Taco lo vio y lo aprovechó claramente. Y ahora vamos a un game 2, veremos qué counter pick puede elegir Josh. Es Josh's story, una decisión puede ser considerada rara, considerada como es un triplat. Oh, ahora vemos claramente por qué elige ese stage. Vamos a lo que es Zelda. Oíme. Fíjate que yo creo que aquí hay un Zelda de Seiba. Aquí hay un Zelda de Seiba. Un spammer. Saludos a Juanca.
que lo hizo muy bien en el último torneo. Vemos aquí en Yoshi's Story. Ese es Yoshi's Story, ¿verdad? Yoshi Island es el planeta. Estamos en Yoshi's Story. Bonito ver y cambiar la rola por rato para podernos refrescar. Taco y Yoshi. Bueno, Taco manteniendo al Cloud, Yoshi haciendo el cambio. ¡Uy! No se logra agarrar. Creo que agarraba. Y es un early stock en 50%. Es demasiado early. No te desesperes, Taco. Perdiste la paciencia. Yoshi casi cree que es friendly, iba a ser el home stock. Bueno, lastimosamente vimos una serie de steals de parte de Taco. Aunque claramente vimos que Josh está aprovechando, creo que Taco no se sabe muy bien el matchup Zelda y claramente no tenemos celdas en nuestra región local. Sí, realmente tenemos en otras regiones, pero también es un matchup que debe ser difícil aprendérselo del todo. Y como sabemos, Zelda medio buff en este game, pero igual la queda bastante dulce en comparación de Cloud. Pero sabemos, Josh con su experiencia y también varios meses metiéndole a este character están siendo un gran factor, sobre todo en este game. Cuando ya tiene la lead de un stock y Taco con un golpe medio emocional debido a esas skills. Pero sabemos que siempre existen las combas, o lo que llamamos Reverse Virgo. Taco ya con un stock tiene que jugar pasivo. Algo que me gusta de Taco es que no se dio por vencido. Él prácticamente regaló ese segundo stock, pero la mentalidad la tiene bien todavía y está tratando de sacar lo mejor que puede. Este stage le funciona. A mí me han dicho que tener esas plataformas para un Cloud en realidad es beneficioso. Y como Zelda, por lo que me he visto, es de bastante spam. ¡Uy! Buen shield. Cuidado, cuidado. Ahí para mí le faltaba el fueguito a hacer el side B, creo que es, ¿no? Ese side B cuando tirase igual el guardián hace demasiada presión. Realmente es como una tool que, bueno, tienes que shieldear claramente, pero eso lo puedes ver en Zelda. Bueno, vemos el empate de stock. Taco puede remontar este game viniendo de dos skis, ojo con eso. Taco, la verdad, raramente es una lightning kit de Zelda, pero funcionó. Yo creo que Taco regalándose aquí o desesperándose un poco por lo que pasó, fue el problema acá. Claramente, esas dos slits te golpean como emocionalmente, pero viendo que se pudo recuperar y también empatarlo en stocks en algún momento, Taco creo que no está, agarró emoción después de eso. Pues, es decir, no se está desmoronando del todo. Y eso la verdad ayuda, sobre todo viniendo a ese tercer game. ¿Cómo puede estar tu estado así? ¿Cómo puedes pensar para adaptarte? Y como cosas así te puede ayudar. Es un gran factor, sobre todo en los últimos games de cualquier set. Vamos ahora con el tercer juego. Taco con un win, Yoshi con otro. Recordamos que Yoshi igual en el juego que él perdió estaba utilizando a Leomar. Ahorita ya con Zelda puede ser otra historia. Tenemos que ver cómo le va si esta vez Taco no regala la stock y tampoco se va con el game. Podría ser diferente. Entonces estamos viendo ya el skill. Taco se tarda un poco en leerlo, pero cuando lee el competidor y se calma, lo va a hacer mejor. 30% Taco, 78% con Yoshi. Está tratando de entrar. Buen air. Grab a Down Throw y conecta con el back air. Yoshi muy bien. Tiene el side beat. Tiene el guardián. Lo tiene fuera del edge. Quiere ver si lo acaba, pero no. Taco salta encima de él. Conecta con los jabs. Quiere regresar al edge. Buen air. Se recupera el up y de Zelda. Muy bueno para ese tipo de situaciones. Buen block, pero casi se echa el escudo. El up y out of shield de Cloud. Súper buena opción y súper seguro. Tiene que dejar que ese escudo se recupere. Hablando de up y out of shield, una de las opciones que le dieron a este juego de Cloud, considerando que en el anterior no la tuvo. Y que la verdad, muchos clowns se aprovechan de ella claramente. Un gran lightning kick de Josh. Y toma la lead en este tercer game. El Game Shots es un equipo. Game Shots es un equipo. Ah, ok. Pero sí sé que es. Viene de Tegucigalpa, son de Game Shots. Ah, sí lo sé. Entonces estamos aquí entre San Pedro y Tegucigalpa. Taco con una cara de concentración. Tratando de recuperar esa poca pérdida que tiene en este juego. Wendy, el matchup de Zelda es complicado y este puede ser el problema para Taco.
Tiene el límite encima. ¡Conecta! Tiene todavía chance. Taco 3 está. Falta. Falla con el upbeat. Conecta con un poco de golpe. Lo tiene 44%. Le tiene la doble. Hace el down tilt. Puede ser suficiente. Se recupera Yoshi. Pero logra conectarle más damage. Está recuperando el juego. Se está recuperando. ¡Uy! ¡Mirá! Creí que se iba a recuperar. No lo logró llegar. Le hace el damage. Y Taco tiene un poquito de lead. Se nota en eso, es la primera vez que miro que la pie de Zelda falla en Smashville. Pero bueno, vemos ahora una lead de Taco que esperamos que lo pueda mantener. Obviamente yo sabemos que lo puede adaptar bien y la acaba de empatar. Eso creo fue que... mal DI. Sí, también y acaba de hacer una commentator's course. Pero ok, tenemos un even game, last stroke, last game. Entre estos dos grandes jugadores de cada región, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Veremos si nos pueden dar un gran show en lo que es esta última stroke. Taco con 41%, Yoshi, el juego está para cualquiera, siempre vienen y van en estos juegos. Taco está haciendo de poco en poco el damage y tiene que sacar a Yoshi por sorpresa. Pero la sorpresa para Taco aquí en realidad es el pick de Zelda, porque no se conoce mucho este matchup. Y Cloud se viene conociendo desde hace tiempo como un pick, no ha cambiado mucho. Simplemente conecta este back air y Yoshi se lleva el win sobre Taco. Yoshi, saludos a GameShots, que después de celebrar este ganador. Gran wish para Josh que pasa ahora a Winners Round T. Se muestra bastante esa Counter Pick Zelda que sí hizo bastante lo que es contra Taco. Creo que Taco no es el matchup, pero vemos que Josh también utilizó eso a su favor. Y bueno, vimos que dos Lightning Kicks cerraron dos games. Algo que usualmente cuesta que conecte, pero al final ayudó para esos dos.